lo pide la gente. La y gente lo que al pueblo pide, al pueblo se le da. ¡Opa! Y como ustedes vieron a la madre en la calle con el pueblo, la madre regresó. ¡Libertad! 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 ¿Y qué mejor manera de regresar que con esta apoteósica marcha del CD y de la gente que está apoyando al expresidente Ricardo Martinelli? Vamos a ver todo lo que pasó por acá con cámara de Mr. Eduardo. ¡Llévatela! El país anda mal. Anda mal la economía. Mira, ¡Dios! Se encontró esa bandera por ahí. ¡Qué barbaridad! Llegó por quien tanto lloraban, pero acá no lloraban. Tú lo que pasa es que yo sé que la estás pasando muy bien. Tienes novio nuevo. Y ¡Dios! Miren este rockstar, miren esta pinta, señores. ¡Dios! Yo quiero que usted me explique quién me lo asesoró hoy para venir a la marcha. Es el hijo mío. Entonces él se viste como leñador americano. ¿Qué? Entonces él vistió ya a su papá. Y se ve para la calle así, papá. Ah, mira. Y usted va a causar vaya, Luis Fonsi. Lo que tengo miedo es que me empiece a levantar las mujeres aquí. Uy, me gustaría trabajar en una marisquería para pelarte el camarón. No. Mire, usted no estuvo un buen rato, pero entonces ahora va a estar por todo lo que no estuvo. Oh. Así mismo es. Aquí estamos respaldando al presidente Martinelli. Que es su amigo. Que es mi amigo personal. Eso es mentira. Amigo personal, que usted va allá y parquea con él. Y parqueo, nos tomamos unos traguitos, nos quedamos una buena comidita, echamos unos cuentos, de historia, de todo. Pero ahí estoy con él. ¿Este panameñita? Yo he estado en todas partes, he estado reunido con los dirigentes máximos, pero no tengo que estar gritándolo, ni tengo que estar exponiéndolo. Ah, eso lo dirás tú. Para estar con alguien, no hay que gritarlo, hay que hacerlo. Que quede claro. ¡Dios! Para estar por el país. No hay que decir, voy a hacer por el país. Hay que laborar por el país. Claro, hay que producir por el país. Eso, Ari. Hay que dar educación. Claro. Hay que dar trabajo. Así que no hay que decirlo, hay que hacerlo. Mucho, Ari. La gente está inventando locura. Ay, la gente siempre inventa. Pero la gente, ¿quiénes son? La gente eres tú misma. Ey, 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 el que golpea tiene que esperar. Vuelta a la derecha. Yo con el presidente Martinelli siempre diré presente. Eso es mentira. Con los otros, bueno. No sé. ¿Cómo? No sé. Pero yo voy a dejarlo ahí. Ahora, si usted tuviera que decirle algo al presidente, si el presidente lo estuviera escuchando, ¿usted qué le diría? A Ricardo, fe en Dios que todo va a salir bien. ¿Y al señor presidente Varela? Que le quedan 2 años. ¿Cómo? Que le quedan 2 años.